¡Hola familia! Hola. ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes están muy bien en cualquier Así lugar es. Que estés. Bienvenido a Shoreline City, ¿verdad? Así es, eres parte de esta familia. Es un honor estar con ustedes Así hoy. Así es, mi nombre es Nate Lowry. Este es mi amigo, mi hermano Juan Aguirre. Y estamos muy emocionados a darle la bienvenida al día de hoy, ¿verdad? Woo. Esta semana es una semana increíble. Es Así una semana es. Especial, ¿verdad? ¡Feliz cumple Woo. A nuestro país de Guatemala! Hermosa Guate, ¿verdad? No podemos esperar, son más de 190 años los que estamos celebrando como país. Sé que también está celebrando México y otros países. Sin importar si estás comiendo caquic, pepián, pizza esta semana, estamos celebrando contigo. Y queremos saber cómo celebra la independencia en el chat. Así que conéctate a través de YouTube, tenemos el chat en vivo. Queremos conocerte, orar por ti, saber qué estás comiendo y que estás aquí con nosotros. Así es, ok. Hemos estado hablando mucho, ¿verdad? Sobre la nueva oleada. Y este es algo increíble, ¿verdad? Que es por venir. Entonces, quiero explicar un poco más, porque quizás estás pensando, ¿qué es? ¿Qué es la nueva oleada, verdad? Vamos a explicar un poco más del día de hoy. La nueva oleada es algo increíble, ¿verdad? Es la manera en que nosotros vamos a hacer la iglesia, ¿verdad? No solo en esta temporada de COVID, pero más allá, ¿verdad? Más adelante. Entonces, estamos muy emocionados porque hemos estado en una prueba, un tiempo de prueba, ¿verdad? Y entonces, hay amigos, hay personas reuniendo en casa, ¿verdad? En un hogar, ¿verdad? Juntos. Es algo poderoso y estamos muy emocionados. Compartir con cada uno de ustedes porque vamos a tener una fiesta del equipo de servicio la próxima semana y ustedes necesitan ser parte de esta noche porque va a ser increíble y vamos a explicar sobre nuestros Shoreline City vecindarios, Shoreline City hogares, Shoreline City campus, ¿verdad? Cada y vamos a darte toda la información en que tú puedes ser parte y en que tú puedes ser un anfitrión de uno, ¿ok? ¿Ustedes están listos? Va a ser increíble, no puedo esperar, yo sé que ustedes tampoco. Y va a ser la primera parranda fiesta que tenemos después de la cuarentena. Sí, así Vamos a tener todas las medidas. Va a ser a través de nuestras plataformas en línea. Si quieres información específica, va a ser el próximo jueves a las 7 p.m. O sea, post meridiano. No sabía que era p.m. y ya me explicaron. A las 7 de la noche vas a ser parte de ello. Sigue nuestras redes sociales para más información específica. Sí. No podemos esperar por verte ahí. Y también te queremos dar gracias. Gracias Amén. Por ese sí. Gracias, gracias por hacer esto posible porque es gracias a tu sí, a tu generosidad que podemos ser parte de lo que Dios está haciendo en esta casa y alcanzar más vidas. Así es, gracias iglesia, gracias, gracias por tu generosidad. Ha sido increíble ver todo lo que ha hecho en esta temporada, ¿verdad? Y todas las personas en que nosotros tenemos la oportunidad de ayudar y apoyar. Entonces, por favor, sigue adelante. Por favor, continúa de dar. Hay dos maneras en que tú puedes dar de tus diezmos, de tus ofrendas, ¿verdad? La primera es en nuestro sitio web shorelinecity.church y la segunda es en nuestro app. Entonces, gracias iglesia otra vez porque hay más por venir, hay más personas de alcanzar. Por favor, continúa. Pero en este momento, ¿verdad? Hay algo poderoso. Vamos. Ponte de pie porque vamos a alabar a nuestro Señor, Dios Altísimo. Qué Amén. Honor alabar juntos como hermanos como y hermanas. Familia. Vamos, familia. Dios con nosotros, la batalla vencida está, hemos vencido ya. Stop now.
en lo imposible. No hay un monte inmovible. Él es Dios de milagros. Todo es posible. Muéstrame lo difícil. Puede aguas dividir. Él es Dios de milagros. Todo es posible. Es posible. Existe un reino que avanza con velocidad, y en su reino los muertos se levantarán. Dios nuestro Redentor, Él es fiel para resucitar y nos avivará. Imposible. No hay un monte inmovible. Él es Dios de milagros. Todo es posible. Oh, muéstrame lo difícil. Puede aguas dividir. Él es Dios de milagros. Todo es posible. Es posible. Temor con mi adoración, cantando se da la desesperación. Yo danzo en victoria, yo danzo en fe, y toda cadena está bajo mis pies. Cancelo el temor con mi adoración, cantando se da la desesperación. Yo danzo en victoria, yo danzo en fe. Es posible. Desespero, volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado. Escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande? El día.
Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. ¡Qué poderosa canción! Mi esperanza está en Jesús. Increíble. Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza viva. ¡Qué increíble nuestro Padre! Él es nuestra esperanza. En Él tenemos puesta toda promesa que nos ha dado. Y por medio de su resurrección es que hoy estamos parados en su promesa y sabemos que se van a cumplir, y hoy es el día para que recibas esa promesa en tu vida. Estamos emocionados por adorar en la postura de nuestro corazón, de nuestra mente y nuestro espíritu a tu lado el día de hoy, porque hoy es el día para que renueves tu esperanza en nuestro Padre Celestial. Amén. No podemos esperar. Y también te quiero invitar, algo que nos encanta hacer es declarar, adorar y alabar, pero también decir lo que creemos y vivirlo. Así que queremos invitarte en este momento a decir nuestro credo con nosotros. Así que a la cuenta de tres lo vamos a decir juntos. Uno, dos y tres. Soy amado por Dios. No lo puedo ganar, no lo puedo perder. En Cristo soy perdonado y hecho nuevo.
Vivo con pasión y propósito. Soy empoderado por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo y para vivir para la gloria de Dios. Amén, amén. Bien hecho. Gracias por decirlo juntos con nosotros. En un minuto vamos a tener algo poderoso, increíble, un mensaje puro de fuego. Mi esposa hermosa Whitney tiene una palabra por así cada es. Uno de ustedes. Es una palabra directamente de Dios del para cielo. Nuestros corazones el día de hoy. Ella es mi predicadora favorita en todo el mundo, entonces estoy muy emocionado, pero tenemos algo primero que así quiero es. Compartir con ustedes. Así es, estamos muy emocionados. Hemos estado hablando mucho acerca de esta nueva oleada que sí. se viene, pero queremos darte una imagen práctica de una lo imagen, que es sí. ello. Así que ponga atención en este momento a la pantalla. Así es. Ser parte de Shoreline City Vecindarios ha sido una experiencia increíble. He podido pasar todo este tiempo con mis amigos, viendo el servicio, compartiendo, alabando juntos al Señor. Realmente es una experiencia que a través del tiempo de cuarentena y coronavirus no habíamos podido tener. Así que este tiempo hemos disfrutado poder vernos, poder estar cada uno en un espacio. Puedes utilizar tu mascarilla si está bien para ti o no, pero puedes pasar un tiempo, tomar un cafecito, platicar y también tener un tiempo para poder conocer lo que está en el corazón de tus amigos a través de cada prédica, de cada enseñanza, de cada tiempo juntos. Así que ha sido asombroso. Hola iglesia y buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. En serio, estoy tan emocionada por todo lo que Dios va a hacer el día de hoy a través de cada uno de nosotros. Mi nombre es Whitney Lauder y es un honor tener la oportunidad de compartir el día de hoy con ustedes. Y si estás aquí por la primera vez, quiero decirte que ya eres parte de la familia y es un honor tenerte aquí. Y tenemos muchas cosas emocionantes, muchas cosas nuevas que están por venir. Entonces, vamos a compartir más cada semana, pero quiero decirte que Dios está obrando y Él está haciendo cosas increíbles a través de su iglesia. Y yo creo que Cristo quiere reposicionarnos y hacer un cambio desde adentro que literalmente resulta en un efecto dominó alrededor del mundo. Y hoy te quiero decir que hay propósito y promesa en tu vida, no por nosotros mismos, pero porque servimos a un Dios que lo puede hacer todo. Así que vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a leer de 1 Timoteo. ¿Están conmigo? ¿Están listos? Qué bueno. Primero yo quiero darles un poco de contexto. Aquí en este libro de la Biblia, en 1 Timoteo, el apóstol Pablo está escribiendo a un joven, se llama Timoteo. Y Timoteo es un joven que conoció a Cristo a través de su mamá. Y su mamá era una mujer judía que decidió a seguir a Cristo. Y Timoteo decidió igual, es una historia tan bonita. Pero aquí en este libro, Pablo está discipulando a Timoteo. Y comparado a la mayoría de los líderes en la iglesia durante esta época, Timoteo era más joven. Y en este punto en historia, Pablo estaba viajando por Macedonia y Timoteo era uno de los líderes que estaba liderando en la iglesia en Éfeso como representante de Pablo. Ok, bueno, esto es la carga aquí en 1 Timoteo que Pablo le da. Y voy a leer de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12 a 16. Dice así, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos.
Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¡Wow! Es tan poderoso. Y el título de nuestro mensaje el día de hoy es No puede esperar. No puede esperar. La verdad es que si queremos ver un cambio en nuestras ciudades, nuestro país y nuestro mundo, significa que el amor y el llamado que Él ha puesto dentro de nosotros no puede esperar. Lo chistoso es que creo que en los últimos 6 meses, las palabras que he dicho más que nunca, que he escrito en mis mensajes de texto más que nunca, son no puedo esperar, no puedo esperar. Le he dicho en conversaciones con Dios, con mi esposo, con mi hija, con mis amigas, todos, no puedo esperar. No puedo esperar hasta que las escuelas vuelvan a abrir o el aeropuerto vuelva a abrir. No puedo esperar para poder abrazar a tal persona o no puedo esperar a presentar a mi hijita de tal persona. No puedo esperar, pero no soy la única, ¿verdad? Creo que estas palabras han marcado al año 2020 para todos nosotros. No puedo esperar hasta que tal cosa cambie. Hasta que tal cosa regrese a la normalidad. Y yo sé, la verdad es que hay limitaciones y barreras ahora para nosotros. Y vamos a seguir orando por restauración y por sanidad por cada persona. Pero yo creo que realmente hay más oportunidades que limitaciones para el cuerpo de Cristo este año. Hay cosas que estamos esperando, sí. Pero hay más cosas en las que no podemos esperar para tomar el paso ahora mismo, iglesia. Necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos dejar de decir no puedo esperar por tal cosa y empezar de decir no puedo esperar tomar ese paso ahorita que Dios me ha pedido. Dios siempre, siempre sigue poniendo nuevas cosas en nuestros corazones. Y para la mayoría de nosotros, yo creo que estamos poniendo una etiqueta encima de estas cosas que dice no abrir hasta el año 2021. Pero aquí estamos, iglesia, hoy en día, y el mundo sigue clamando por una respuesta a su dolor. ¿Y qué tal si dijéramos, no puedo esperar para servir, para interceder, para orar y sacrificar, para rendirme? No puedo esperar para usar lo que Dios ha puesto en mis manos, incluso si parece como algo pequeño. Úsame a mí, Señor, usa ese momento. Elijo no esperar con lo que Dios ya me ha dado. ¿Qué tal? Pablo dice aquí en el versículo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo, dice. Y te pregunto, iglesia, ¿de verdad crees que Dios te puso aquí para un tiempo como este? Para liderar. Esto es la voluntad de Dios para tu vida. No hay excepciones aquí. Sé el ejemplo. Sé el que muestra a los que te rodean lo que realmente significa tener nueva vida en Cristo. Y la verdad, si somos llamados a esto, ¿por qué? ¿Por qué es que tantos de nosotros seguimos esperando a tomar el paso? Yo creo que es porque muchas veces descalificamos a nosotros mismos. ¿Suena familiar? Soy culpable de eso también. Todos tenemos nuestra lista de excusas, de lo que somos demasiado o de lo que no somos suficientes. Y Pablo está diciendo a Timoteo aquí en este versículo 12, esto es quien tú eres. No escuches a nadie más que dice algo diferente. Toma el paso, tu llamado no puede esperar. Y quizás no es tu edad, quizás es algo diferente para ti, pero te pregunto, ¿cuál es la etiqueta que te pones a ti mismo o que has permitido que otros te pongan? Porque hoy te estoy retando a una nueva perspectiva. No permites que nadie te subestime por ser una mujer, por el color de tu piel, por ser de cierta familia, por tu falta de experiencia, por tu estado civil.
Dios está diciendo, eres mi hijo, mi hija, y tú puedes establecer el tono, donde estás, el ambiente. Quiero que tú seas el ejemplo. Tú seas el que tome el paso de fe, incluso si los demás te están diciendo que no eres suficiente. Y la Biblia nos dice, iglesia, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y la verdad es, no quiero que esperamos hasta 2021, hasta la próxima temporada de la vida, hasta que todo sea suficiente cómodo, hasta que eres más grande en edad, hasta que hemos regresado a la normalidad, hasta que te cases, pensando que solamente hasta que llegues a ese punto puedes ser un ejemplo, puedes obedecer. No, te prometo ahorita, lo que Dios quiere hacer a través de ti no puede esperar. Te prometo también que Jesucristo, y solo Jesucristo, es suficiente para seguir amaneciendo cada mañana con propósito y gozo. Y la verdad es que tú no eres solo. Tú no eres solo, tú y yo somos unidos en nuestro llamado para ser líderes y ejemplos. Y sabes que ser unido significa que podemos estar en desacuerdo a veces, pero todavía respetar el uno al otro porque tenemos la misma meta de impactar al mundo con el amor de Cristo. Tú y yo ya sabemos lo que el mundo busca y es algo que ya hemos encontrado, así que muéstralo. Sí, tú puedes. ¿Y cómo? Pablo dice aquí en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Así que pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy amando? ¿Estoy amando sacrificialmente o solamente cuando me conviene? La verdad es cuando cambias tu perspectiva desde no puedo esperar hasta que todo cambie a la cosa que Dios quiere hacer, no puede esperar, te da la fuerza a decir sí a todo lo que Dios te está pidiendo. Entonces yo quiero leer este versículo 14 una vez más porque es tan poderoso, del mismo capítulo. Dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando. Miramos a lo que Pablo dice a Timoteo aquí. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos. Y la verdad es ser diligente significa poner mucho interés, esmero, rapidez en el cumplimiento de un encargo, ¿verdad? Y otra manera a decirlo es, eres alguien comprometido, sí eres diligente, eres alguien comprometido a practicar lo que eres llamado a hacer. Y te quiero decir hoy que tú realmente eres llamado a practicar. Esta palabra practicar no es una palabra particularmente atractiva, ¿verdad? O emocionante. Normalmente no es una palabra que nos inspira, ¿verdad? Pero en realidad, si somos llamados a liderar y ser el ejemplo, practicar es algo críticamente importante. Pablo dice, ejercite el don que recibiste. Y la palabra griega aquí para don refiere a diferentes dones espirituales dado a Timoteo y también a cada creyente. Ya sea que lo sepas o no, como un seguidor de Cristo a través del Espíritu Santo, tú has recibido dones espirituales específicas y es tu responsabilidad a practicarlos y a cultivarlos para que los demás puedan experimentar la misma nueva vida que tú tienes. Otra traducción de este versículo dice algo como no descuides el don espiritual que has recibido. Y yo quiero leer la definición aquí de descuidar, porque creo que es importante entender. Descuidar significa no cuidarse de una cosa o dejar de prestarle la atención o cuidado debidos. También significa no cumplir con un deber o responsabilidad. Muchos de ustedes ya saben que trabajaba como una enfermera antes de que nos mudamos aquí a Guatemala, mi esposo y yo.
Y yo trabajaba en varias áreas, pero mi lugar favorito era la sala de emergencias. Y sí, había muchas cosas difíciles allí, pero realmente yo disfruté el reto y siempre estaba aprendiendo algo nuevo. Pero algo que vi mucho en la hospital, a veces cada día, era huesos rotos, piernas rotos, brazos rotos, manos, dedos, narices, de todo. Y algunos de ustedes se están cubriendo sus oídos ahorita y entiendo por qué mi esposo, increíble, siempre escuchaba mis locas historias médicas con una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Incluso cuando estaba asqueado. Pero con los huesos rotos, el tratamiento siempre es un yeso, ¿verdad? Un yeso. Y también yo tengo mucha experiencia personal con los yesos, porque cuando era niña, durante mi niñez, rompí casi 12 huesos en distintas ocasiones. Siempre como niña estaba haciendo algo loco, ¿ok? Pero por ser una enfermera y una niña loca, yo entiendo que el propósito de un yeso es evitar que el hueso y el músculo se mueva para poner el brazo o pierna, lo que sea, en desuso. Pero la cosa loca entre todo es que después de quitar el yeso, después de 3 o 6 semanas, el brazo o pierna, lo que sea, experimentaría algo que se llama atrofia. Atrofia. Atrofia significa que los músculos en ese brazo o pierna literalmente se pusieron más pequeños porque fueron descuidados, no fueron usados. El paciente no podía practicar caminar o levantar cosas usando el músculo, así que literalmente el músculo empieza a consumirse. Y muchas veces mis pacientes mirarían a su pierna o brazo diciendo, ¿qué pasó con mi brazo, verdad? ¿Dónde están mis músculos por los que trabajé tan duro? Especialmente cuando era una paciente que le gustó mucho hacer ejercicios y después de quitar el yeso tenía como un brazo grande y un brazo pequeño. Pero como enfermera siempre le decíamos la misma cosa, tus músculos están fuera de práctica. La única forma de que regresen es comenzar a usarlos nuevamente. Y iglesia, de la misma manera, yo creo que hay muchos, muchos en el cuerpo de Cristo ahora que están experimentando atrofia espiritual. Hemos recibido dones de Dios, pero cuando los descuidamos y no los usemos y no los respetemos, olvidemos que los tenemos y lentamente, pero seguramente, se atrofiarán. Y aquí en este versículo, Pablo nos está diciendo que las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros no pueden esperar porque hay demasiado en juego. Así que practica lo que te ha dado, dice Dios. Usa tus dones. Hay personas que necesitan experimentar y ver lo que te ha dado. Practicamos, practicamos. Así que, ¿cómo practicamos? Voy a ser muy práctico ahora. ¿Cómo practicamos? Practicar se ve como desarrollar relaciones saludables antes de encontrar su esposo o esposa. Significa que sí, tú puedes honrar y animar y amar sacrificialmente en las relaciones en tu vida. No tienes que esperar hasta que te cases para hacerlo. Lo puedes hacer ahorita. Practica. Practicar también se ve como perseguir a los demás en vez de esperar hasta que alguien te persigue a ti. Practicando salir de tu zona de confort. Haz la llamada para pedir por perdón en vez de esperar hasta que los demás tomen el primer paso. Practica. Practicar también se ve como amar y cuidar a los que están alrededor de ti porque tú no tienes que esperar hasta que eres una madre o un padre de un hijo. Dios te ha llamado a ser madres y padres espirituales a muchos, porque hay muchos que son huérfanos espirituales ahora, ¿verdad? Practica. Practicar también se ve como compartir lo que Dios está enseñándote a ti.
lo que Él ha puesto en su corazón. No tienes que esperar hasta que has leído toda la Biblia o hasta que tienes las palabras perfectas. Practica ahora, no puedes esperar. Estás aquí por un tiempo como este. ¿Y sabes cuándo el mundo empieza a cambiar, iglesia? Cuando tú y yo reposicionamos nuestro enfoque, ¿verdad? Cuando tú reposicionas tu enfoque desde ti mismo y comienzas a fijar tu mirada en el mundo alrededor de ti y en lo que Dios quiere hacer. Bueno, yo sé y ustedes ya saben que los domingos para muchos parecían muy diferente que en 2019. Antes éramos rodeados en un edificio por grupos grandes de personas, todos levantando nuestras manos en adoración, diciendo, Cristo, eres suficiente para mí. Pero ahora, tal vez ahorita, estás en tu habitación o en tu carro, o tal vez con un grupo pequeño, tu familia. Pero te quiero preguntar, ¿estás practicando ahora lo que antes profesabas? Porque te prometo que hoy hay la misma oportunidad a avivar la misma fe que experimentaste en el año 2019, la misma oportunidad de crecer y estar en una comunidad que te empuja hacia adelante. Y recuerda, esta no es una religión, esta es una relación con el Señor. Y la verdad es que nuestro Dios no está limitado a un edificio, incluso no está limitado por una pandemia. Así que, ¿cómo avivamos nuestra fe? ¿Cómo llegamos al lugar donde decimos, no puedo esperar decir sí al llamado de Dios en mi vida? ¿Cómo? La respuesta es practicamos. Practicamos nuestra fe. Realmente hacemos lo que hemos hablado. La verdad es la edad, nuestra edad, no es garantía de la madurez, ¿verdad? No garantía la madurez. Pero sí, decir sí y elegir a practicar nuestra fe día tras día, mes tras mes, es lo que produce la madurez en nuestra vida. Escúchame bien, iglesia, la práctica abre tu propósito. La práctica abre tu propósito. Así que te pregunto, ¿qué estás practicando ahora? ¿Qué estás practicando este año, 2020? Si todavía estás diciendo, no puedo esperar por tal cosa, o has elegido a reposicionarte, porque en realidad esta temporada, yo creo, que es esta temporada, este año es el año y la temporada perfecta para practicar, a decir, voy a hacer todo lo necesario para ser discipulado, para crecer en mis relaciones, para priorizar mis prioridades, para practicar más confianza en Él. ¿Qué vas a practicar este año? ¿Tienes tiempo apartado con el Señor? Porque si no apartes el tiempo, no va a suceder. ¿Tienes tiempo para invitar a los demás a la iglesia o un grupo de conexión? ¿Has planificado estar allí por alguien que está luchando? Porque si no apartes el tiempo, no va a suceder. Pablo nos dice en versículo 15, sé diligente en estos asuntos, ¿verdad? Entrégate de lleno a ellos para que puedas, ¿qué? Progresar. Para que puedas progresar. Y esta palabra es tan importante aquí porque la práctica no nos hace perfectos. Jesucristo era lo único perfecto. Pero te digo que la decisión de practicar nos hace progresar. Y el mundo no necesita personas perfectas. El mundo necesita ver personas dispuestas a progresar. Y yo estoy creyendo, iglesia, que el año 2020 será un año de progreso. Y quizás piensas, Whitney, eso es una locura. 2020, esto es, este año y esto es una temporada de perder las cosas, de faltar en vez de tener. Pero te quiero decir que tal vez el tipo de progreso de que hablo no se trata de algo que se puede ver con ojos físicos, sino que algo se siente en tu espíritu. Muchas veces en las temporadas más oscuras, Dios está moviendo más que nunca, incluso
cuando no lo vemos. Así que cuando te reposicionas de solamente profesar a realmente practicarlo, a vivirlo, verás progreso como nunca has visto. Y yo sé que cuando elegimos tú y yo reposicionarnos, muchas cosas se ven diferente, ¿verdad? Muy diferente de lo que imaginamos antes. Por ejemplo, Nate y yo tuvimos una oportunidad a estar involucrado en la ceremonia de una boda de dos amigos hace meses. Y debido a la pandemia y las restricciones de viajar, su familia y la familia de la novia no la podía llegar a la boda. Entonces, en el día de su boda, ella hizo una videollamada con su papá por FaceTime. Y fue precioso. Su papá tuvo su traje puesto, listo. Y él le entregó a ella a su nuevo esposo virtualmente. Y era algo hermoso ver realmente. Pero yo sé que este día parece muy diferente, ¿verdad?, de lo que imaginaba ella. Me imagino que ella siempre pensaba que su familia entera estaría allí y que su papá estaría allí para entregarla en persona. Pero sabes, en medio de todo esto, lo que era lo más especial, aunque parecía diferente, aunque era muy difícil también no tener su familia presente, era tan hermoso ver que las dificultades no cambiaron el milagro del momento. Las dificultades no cambiaron el milagro del momento. Iglesia, Dios ordenó ese día para nuestros amigos especial para que una nueva unión comenzara. Y Él no lo hizo a un lado debido a una pandemia. Ellos compartieron sus votos y una nueva familia nació. Un hermoso regalo fue dado a los dos. Y de la misma manera, en tu vida, hay sueños y milagros que Dios ha diseñado por ahora, por hoy en día, no por el año que viene. Hay personas que necesitamos alcanzar ahora, no cuando la vida regrese a la normalidad. Hay restauración y provisión que Él tiene para nosotros en el año 2020, incluso si no parece muy lógico para nosotros. Yo creo que si decidimos esperar, iglesia, si decidimos esperar, vamos a perder. Realmente vamos a perder lo que Él quiere hacer. Y no solamente nosotros, las personas que eres llamado a liderar también van a perder. El llamado de Dios en tu vida no puede esperar. Hay milagros por venir en medio de los cambios, en medio de las luchas. Y vamos a ser una iglesia. Vamos a mantener una postura de corazón que dice, cuesta lo que cuesta, no voy a ser detenido ni movido por mis circunstancias porque mis pies están en un lugar firme. Dejamos de enfocarnos en lo que no tenemos y comenzamos a mirar en lo que sí tenemos. Vamos a reposicionar nuestra mirada porque no puede esperar. Voy a leer un versículo más. Otra vez, porque es tan poderoso, versículo 16. Y dice así: ten cuidado de tu conducta, de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Este versículo es para ti, es para mí, el día de hoy. Antes, en este capítulo, Pablo le da a Timoteo el reto a practicar para tener progreso, ¿verdad? Y ahora en versículo 16, él le da el reto a perseverar, a persistir, a permanecer. Y Pablo nos está retando a hacer lo mismo hoy en día. Iglesia, si solamente recuerdas dos palabras de este mensaje entero, recuerda la importancia de practicar y de perseverar. Practicar y perseverar, igual como la palabra practicar, la palabra perseverar es sumamente importante cuando se trata de realmente cumplir nuestro llamado. La palabra practicar, perdón, la palabra perseverar muchas veces se usa en el contexto del dolor,
y dificultad. Es decir, que nunca se siente muy bien perseverar, ¿verdad? Pero en esta temporada, lo difícil es que he visto a muchas personas y amigos alejarse del llamado de Dios, quedarse enojados con Él. He visto a varias personas rendirse en un sueño en su corazón. Y yo entiendo por qué, entiendo. Pero Pablo le reta a Timoteo, yo te reta a ti, persevera, persevera. Yo creo que en nuestra cultura nos encanta celebrar el cambio de las nuevas cosas, ¿verdad? Nos encanta celebrar nuevos trabajos y bebés y matrimonios, nuevas ideas para negocios. Y todos son cosas especiales y bonitos. Pero ¿por qué no tanto celebramos en nuestra cultura la importancia y el poder y la belleza de permanecer? No solamente en el principio, pero en el medio, cuando es lo más difícil hacerlo. Yo creo que tú y yo en nuestro mundo vivimos en una cultura que abandona a los padres, abandonan sus hijos, los esposos y las esposas se van cuando se encuentran algo que les gusta más, los soñadores abandonan sus metas. Pero yo quiero animarte, iglesia, a ser intencional, a permanecer en una cultura que prefiere abandonar. Y bueno, yo sé que a veces Dios nos llamará a trabajos nuevos, cosas nuevas, y eso es parte del proceso de crecer. Pero lo que habló ahorita es abandonar algo cuando Dios nos ha pedido a permanecer en ello. Algo difícil que he notado es más que nunca las personas abandonan la situación cuando las cosas se ponen difícil. Y lo que es deseable ahorita en la cultura del mundo es satisfacción instantánea. Es la fama, los seguidores, ser reconocido. Pero la cultura del cielo nos muestra algo diferente. Yo quiero leer 1 Juan, capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. ¿Cómo? ¿Cómo permanecemos donde Él nos ha llamado a permanecer? La respuesta es permanecemos conectados con Él, con nuestra fuente, con nuestro Salvador. ¿Y qué pasaría, iglesia, si eligiéramos a celebrar la consistencia? Yo creo que como iglesia, como iglesia global, deberíamos hacer fiestas para celebrar cuando alguien se queda, cuando perseveran. Los matrimonios que han luchado por los altibajos de la vida y han perseverado. Los padres que siguen amando y sacrificando por tus hijos año tras año tras año. Celebremos las personas que han sido fiel en el mismo trabajo, mismo ministerio, incluso cuando se siente mundano. Celebremos no solamente el comienzo, sino que el compromiso en el medio, porque yo creo a veces el medio es la parte más importante, más critical. Personalmente, yo quiero ser más comprometida hoy en mi matrimonio que estaba el día que me casé con Nate. Yo quiero ser más comprometida a mis hijas hoy que estaba el día que las cargué en mis brazos por la primera vez. Si empezaste un nuevo negocio este año, si comenzaste con un nuevo llamado, si te casaste este año, felicidades, pero te reto, aviva la llama y la pasión. Así que dentro de un año, cuando la novedad se haya desvanecido, estarás aún más comprometido con lo que Dios te ha llamado a hacer. Podemos ser una iglesia que persevera, que persiste cuando el mundo dice que somos locos por hacerlo. Pablo dice en versículo 16, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. ¿Qué significa? Significa fijar tus ojos en las promesas de Dios y ocuparte de tus asuntos, de tus asuntos.
Muchas veces nos enfocamos en las personas alrededor de nosotros, en lo que ellos tienen, en lo que ellos están haciendo. Pero la verdad es, pasando tu tiempo comparándote con los demás, no te dará paz ni fuerza. Y Pablo está retando a Timoteo aquí, también a nosotros, a tú y yo, que esto no puede esperar ningún día más. Fija tus ojos en las promesas de nuestro Dios. Y yo creo que hay alguien que necesita escuchar esto. Cuando estás pensando en rendirse, cuando estás pensando en tirar ya la toalla, no te rindes, iglesia. Quizás tienes preguntas sobre tu fe, quizás estás enojado, quizás ya te sientes agotado. Yo sea lo que sea, puedes clamar a Él, porque Él se puede encargar de cualquier cosa que le traes. Persevera. La Biblia dice en Salmos que el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Iglesia, no tires a tus lágrimas en la basura. Inviértalas. Persevera, incluso cuando es doloroso. Practicar, perseverar, sigue siendo fiel, no te rindes. Porque tú y yo tenemos el último ejemplo, incluso hasta la muerte. Nuestro Jesús persistió, Él perseveró, Él fue fiel a sacrificar su vida para ti y para mí, para pagar por el perdón, para todos, para la eternidad. Y lo que Él hizo para nosotros y para el resto de la eternidad y el mundo, no podía esperar ningún momento más. Tú has sido llamado a ser el ejemplo. Así que tu adoración no puede esperar, tu sacrificio no puede esperar, tu rendimiento no puede esperar, tus oraciones no pueden esperar, tu decisión de ayunar y orar no puede esperar, tu decisión de aprender la disciplina no puede esperar, tu decisión de perseguir a los demás no puede esperar. El mundo no puede esperar a llevar lo que llevas tú. Hoy es el día, iglesia, para reposicionarnos y ver lo que Dios quiere hacer hoy en día. En este momento vamos a hablar solo por un momento más, pero yo quiero hablar un momento con los que tal vez no conocen Jesucristo, no conocen Dios como su Salvador. Yo quiero decir que nunca es demasiado tarde. Realmente no importa tu pasado, no importa tu historia, tus errores, porque nuestro Dios es un Dios de una nueva comienza. Él quiere traerte nueva vida, Él quiere traerte nueva oportunidad, Él quiere traerte la restauración en su vida, y no tienes que esperar un momento más. Esta decisión no puede esperar, porque te prometo que Dios tiene un plan y un propósito poderoso para tu vida. Así que si quieres decir sí a Él el día de hoy, si quieres dar su vida y su corazón entero a Cristo Jesús, vamos a orar una oración juntos en un momento. Si quieres decir sí también, avísanos al fin, porque queremos orar y celebrar contigo. Pero si quieres hacer esta decisión, vamos a orar. Por favor, pon tu mano encima de tu corazón y repite conmigo: querido Jesús, admito que he cometido errores, perdóname por mis pecados. Señor, te doy toda mi vida y todo mi corazón. Dame la gracia para vivir para ti cada día de mi vida. En el nombre de Jesucristo decimos amén, amén, amén. Estamos celebrando contigo. En serio, si aceptaste a Cristo por la primera vez el día de hoy, es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Tu vida va a cambiar para siempre y queremos ser parte. Entonces, en este momento, nuestras salas de oración han estado abiertos y van a seguir siendo abiertos. Entonces, únete con nosotros. Si aceptaste a Cristo
por la primera vez, queremos saber y orar. O si tienes cualquier otra petición, si estás buscando trabajo, si estás creyendo por provisión, queremos orar contigo. Y tenemos personas reales, líderes reales que te están esperando, y sería un honor orar contigo. Y también tenemos muchas maneras para ser más involucrados. Entonces, por favor, tenemos grupos de conexión, una comunidad, eventos. Síguenos en Facebook, Instagram. Dios tiene planes increíbles para tu vida y estamos tan honrados de ser parte. Entonces, los amamos, iglesia. Por favor, ponte de pie. Vamos a alabar nuestro Señor como hermanos y hermanas una vez más. Llevar tu amor al mundo.
Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, en este momento. Gracias, Padre, porque en cualquier lugar que estamos, Padre, tú estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, por su amor en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú vas a darnos la fortaleza de continuar, de seguir adelante, Padre, en esta temporada, de seguir adelante en nuestra persistencia, en nuestra práctica, Padre. Gracias, Padre, porque creo que hay más por venir. Hay más, Padre, por venir, y creo que tú tienes más amor, más gozo, más alegría por cada uno de nosotros y para compartir con los demás. Gracias, Padre. Por favor, en este lugar, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, llena, Padre, nuestros matrimonios con tu gozo, con tu gloria, Padre, y con tu presencia, Padre. Danos la fortaleza, Padre, para continuar en todo lo que tiene para nosotros y nuestros hermanos. Gracias, Padre, por todo lo que ha hecho el día de hoy. Gracias, Señor, porque tenemos confianza en ti, Padre. Tú eres fiel, Padre. Gracias, Padre, por tu fidelidad en esta temporada, ¿verdad? Aunque hay luchas, aunque hay problemas en el mundo el día de hoy, tenemos confianza en mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, banda. Ha sido un día increíble. Espero que ustedes tienen una gran semana, ¿verdad? Abrazos fuerte a cada uno de ustedes. Los amamos un montón y nos vemos la próxima semana. Adiós.